¡Aguanta! ¡Razan! ¡Nos alcanzan! ¡Ya lo sé, lo sé! ¡Pues acelera! ¡Sam, ya voy a toda leche! Sigue yendo hacia la isla. Intentaré contenerlos. ¡Mierda! ¡Ahí vienen! Sus barcos son más pequeños. ¡Embístelos! ¡Vale! ¡Apoyos! ¡Buscaos vuestro propio tesoro! ¡No estoy haciendo mucho daño! ¡Hay que mantenerlos a raya! ¡Que no se pongan delante! ¡Estoy bien! ¡Mierda, el motor no va! ¿Qué? ¡Puedo arreglarlo! ¡Solo cúbreme! ¡Maldita sea! ¡Eso es! ¡Ya está! ¿Funciona? ¡Ve directo hacia la isla! ¡Nathan, rocas justo delante! ¡Casi no puedo ver nada delante! ¡Hay que quitárselos de encima! ¡Hago todo lo que está en mi mano! ¡Rápido, Nathan! ¡Aguanta! ¡Por tu derecha! ¡Cuidado, cuidado! ¡Nathan! Nathan. Nathan. ¿Qué vamos a hacer contigo? Debes de estar cansado de sermones. Yo lo estoy de darlos. Y ahora te tienes que quedar conmigo el fin de semana en vez de ir al retiro con los demás. Me da igual. Sí, y ese es el meollo del problema. No sé por qué soy el único al que castigan. Porque tú empezaste la pelea. No me quería devolver el libro. Tenías que dejar los libros en tu cuarto. La culpa es tuya. Eso no le da derecho a quitármelos porque sí. ¿Y te da a ti derecho a soltarle dos puñetazos? No fue solo por el libro. Entonces, ¿por qué fue? Por nada.
Lo guardo para la confesión. Por mucho que lo intente, pareces empeñado en seguir los lamentables pasos de tu hermano. Qué lástima. Sam. Lo rodearemos por arriba. Resbala demasiado. Vale, sin armar jaleo. ¿Nuestro deber ayudar a chicos como él? Y mientras, desatiendo a la otra docena de niños a mi cargo. ¿Y qué espera que haga yo? Ya sabe lo que pienso. Aún no pienso darme por vencido con él. No puede seguir evitándolo. Veamos, hablaré con él por la mañana. ¿Vale? Buenas noches, padre. Buenas noches, hermana. ¿Hermana Catherine? Oh, rayos. Oh. Hermana Catherine, he vuelto a olvidar mis llaves. ¿Podría abrirme la puerta? Ya voy, padre. Venga. Así estamos. ¡Sam! Tienes que ir con más cuidado. Vale. Me alegro de verte, hermanito. ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿Otra vez? No es nada. Me prometiste no meterte en líos. Pero dijo cosas feas de nosotros. ¿Y? Que papá nos abandonó porque no valemos nada y que mamá está en el infierno por... Nathan, venga. Dicen eso porque saben que te afectan, ¿vale? Tienes que aprender a reírte. Tú no lo harías. Haz lo que yo diga, no lo que yo haga. Toma. Te vas a resfriar. ¿Y se puede saber qué haces aquí?
Si las monjas te pillan, llamarán a la poli. Tengo algo para ti. ¿Y no podía esperar hasta Navidad? ¿El qué? Está fuera. ¿Y lo de no meterse en líos? Haremos una excepción. Ajá. Buen salto. Venga, vamos, dame la mano. Caray, qué poco pesas. ¿Las monjas no te dan de comer? Esto está algo vacío. ¿Dónde están todos? En un retiro espiritual. Ah, sí. Los recuerdo. ¿Qué tal el padre Duffy? Es el único que vale la pena. Deberías ir a saludarle. No. Me sentiría culpable. Por aquí. Ya llegamos. Tirado. Mierda. ¿No lo apuntalaste? Claro que sí, pero al menos eso creía. En fin, da igual, iremos por arriba. ¿Por arriba? Tú sígueme. Fíjate en esto. Y ahora seguiremos por arriba. ¿Has hecho esto antes? Pues un par de veces. Vamos, te toca. ¿Y qué has estado haciendo? Sobre todo, trabajar. ¿Aún sigues con esa chica? ¿Quién? ¿Tristan? Pues, de vez en cuando. Ahora mismo, no. Venga, sin valor, ¡no hay gloria! Hazlo sin pensar. ¡Tú puedes! ¡Vamos, Nathan! ¡Te tengo! ¿Ves? No pasa nada. Ya. No, nada. Conmigo. Mola, ¿eh? Sí, muchísimo. Por aquí. Detrás de ti. Se acerca un buen salto. Bien. Vale. Ahora por el centro. Está chupado. Está chupado. Uy. ¿Es que es pecado? Creo que es pecado. ¿Listo, Tarzán? Sí. Muy bien, adelante. Por el campanario. No puedo saltar tanto. Vale, ve por la esquina. Menuda vista, ¿eh? Sí. No está mal. ¿Habías estado aquí antes? ¿En este tejado? No.
Y sabes a dónde vas, ¿no? Más o menos. Espera aquí. Y fíjate bien. ¡Ostras! ¡Te toca! Venga. Vamos, adelante. ¡No te lo pienses! ¡Mierda! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo he conseguido! Sí. Ya lo he visto. Ven, sígueme. ¿Sabes qué? Puedes probar esta. ¿En serio? Sí, en serio. Ya te seguiré. ¡Bravo, Nathan! Vale. Vamos allá. ¡Wow! ¡Ah! ¡No! ¡Bravo, Nathan! Vale. Vamos allá. ¡Wow! ¡No! Vale. Muy bien. Tú primero. Ahora ve abajo. Y ya estamos. ¡Fuera! Muy bien. Mira esto. ¿Eh? Vaya, ¿es una 2.5? ¿Una 2.5? ¿De qué hablas? Esta es la 500 centímetros cúbicos doble. Ni hablar. Sí. ¿La has robado? Es un golpe bajo. Pero oye, quiero que sepas que soy un hombre nuevo. La he pagado con el sudor de mi frente. Venga, ven, siéntate. Tú solo haces estas cosas para compensarme por algo. Eres demasiado listo para tu propio bien. Vale. Tengo un trabajo. La paga es buena. Muy buena, pero tengo que irme una temporada. ¿Cuánto es una temporada? Pues esto, un año. Como mucho. Volveré antes de que te des cuenta, ¿vale? Me dejas tirado. Venga, no te montes películas. ¿No tenías bastante con dejarme en ese sitio? ¿Cómo puedes hacerme esto? Todo esto lo hago por ti. El dinero será para los dos. Y en un par de años... ¿Un par de años? Llévame contigo. Si apenas puedo mantenerme yo... Trabajaré. Sé que crees que el orfanato es lo peor. No lo sabes bien. Pero ahora mismo es lo mejor para ti. ¿Vale? Es la verdad. Confía en mí. No es justo. Oye, nada en nuestras vidas lo ha sido, pero salimos adelante. ¿A que sí? Claro. Bueno, no creas que la moto es la única sorpresa. Y supongo que tendré que estropear la siguiente. ¿Qué? Encontré las cosas de mamá. Todo lo que papá vendió, encontré al comprador. Si lo dices solo para hacer que me sienta mejor... No, te lo juro. ¿Dónde? Al otro lado del pueblo. ¿Qué tal si las recuperamos? ¿Quieres robarlas? Oye, no es robar si son nuestras. Seguro que la poli no estará de acuerdo. Entonces que no nos pillen.
¿Vas a poder? Claro que sí. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Vas a tener que esforzarte, amigo. Acabemos con esto. Vamos. Ah, eres puro cuento. No dejes que este tío te gane, Gustavo. Chingada, este gringo sabe pelear, ¿eh? Dale una paliza. No puedes conmigo. ¿Te gusta esto? ¡Patealo! A ver cómo te sales de esta, cara. ¡Elimínalo! ¿Qué tal esto? ¡Suéltame, capullo! ¡Agárrenmelo! ¡Mata a este tío! ¡De vuelta! ¡Lucha como un hombre! ¡Eso es! ¡Tú te lo has buscado! ¡Toma esto, pendejo! ¡Vuelve ahí! ¡Sí, Gustavo! ¡Ya eres mío! ¡Dale una paliza! ¡Vamos! ¡Ya lo tienes! ¡Vamos, amigo! ¡Puedes hacerlo! ¡Rómpele el daño, amigo! ¡Vete con nosotros! Ahora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. ¡Gustavo! ¡Mierda! ¡Te voy a matar, come mierda! Te voy a cerrar la bocota, gringo. ¡Suéltame! ¡Ya basta! ¡Me toca! ¡Ya basta, idiotas! ¡Suéltame! No estábamos peleando, ¿verdad, coleguilla? ¡Te voy a matar, gringo, come mierda! ¡Llámame! ¡Cuando seas mayorcito! ¡Te voy a sacar tiras por el culo! ¡Solitaria! ¡Cállalo! ¡Te voy a estar esperando aquí, eh! ¡Abre! Venga. ¿Cuánto tendré que estar aquí? ¿Eh? ¿Y dónde está el váter? Lo tienes enfrente. Diviértete. Lo veo. ¡Gracias! Teniendo un sueño increíble. ¡Eh! Bueno, calma. ¡Ah! Venga. Tranqui, cálmate. No me dejes tirar eso de nuevo. Es por tu culpa, pendejo. ¿Podría darme una buena ducha? ¡Cállate! ¿Viste sobre la reserva que encontraron en la celda de Molina? Sí. Buenos días, chicos. No, es por la tarde. Aquí es difícil saberlo. Oye, idiota. Por las escaleras. Esos dos tienen todas las... Viene saliendo un prisionero. Abre la reja. ¿Una semana? Encantado de verte. ¡Ay, cuánta luz! Bienvenido a Panamá. ¡Ey, gringo! ¡Vi lo que hiciste a Gustavo! Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré cuando regreses. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. ¡Muévanse! ¡Quítense, cabrones! ¡Ey, ey! Tranquilízate. Parece que tienes fans. Sí, mi amado público. ¡Venga! ¡Abre la reja! ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. ¿Sabes que hablo un poco tu idioma? Espera, ¿qué has dicho? Pronto lo descubrirás.
Te lo advertí. Pero no escuchaste. ¿Qué está mirando? Nada, amigo. Nada. Atrás. Este me encargo yo. Bien. ¿Y a dónde vamos? Ya lo verás. Por favor, para, para. No, no, no es por ahí. Ah, vale. Adelante. Sí, esto no es nada sospechoso. Oye, esto no se parece nada a la oficina del alcaide. A la izquierda. Estoy en ello. Por aquí. ¿Por aquí? Llegamos. Vale. ¿Qué? ¿Me las quitas o qué? ¿Y mi parte? ¿Qué? De lo que esperes encontrar allá arriba. Quiero una parte. Venga, Vargas. El trato solo era meternos y sacarnos, ya está. ¿Y ya? Estoy jugándome el cuello por ustedes, gringos. Sí, Rafe te paga un montón de pasta por las molestias. Sí. Pero con eso no alcanza. Te dijeron que no abrieras eso. Y también que no aceptara sobornos, que no trajera a nadie aquí, y menos que golpeara a los internos. Pero aquí estamos. Muy bien. Ten cuidado con eso. Tiene 300 años. Fui miembro de la tripulación de Henry Avery. ¿Sabes quién es? Un pirata. El pirata que robó el botín más grande de la historia. Y se salió con la suya. Lo he buscado. ¿Qué? Más de 400 millones de dólares en oro y joyas. Y todo en un solo barco. El Gunsway. Sí, conozco la historia. Al grano, ¿quieres? Ocupo la celda más alta de la cárcel de los españoles. Ah, aquí. Espero que algún día te abras camino en este infernal lugar. Compartas mi cruz y descubras las riquezas del paraíso. ¿Qué? ¿Qué más quieres? Las riquezas del paraíso. Oh, por Dios. Es una metáfora. No. Tus amigos y tú no pagaron por entrar en este lugar infernal tan solo por una metáfora. Yo quiero lo mío. Vale, haremos esto. Tú me dejas ir allí y comprobar la celda. Si queda algo después de 300 años, Rafe y tú os lo quedáis. Venga. La carta. Por favor. ¿Cómo piensas subir ahí? Escalando. A menos que quieras hacerlo tú, ya que quieres una parte. No te rompas el cuello. Ya. Esa es la idea. ¿Me has traído lo que te he pedido? Sí, lo escondí justo ahí, bajo el banco de trabajo, junto a las cajas. Genial, gracias. Allá vamos, pan comido. Premio. Manos a la obra. Muy bien, esto me servirá.
Ahí está la celda. ¿Cómo voy a subir? ¡Vamos allá! Puedo deslizar de ahí, engancharme a ese. Ya verás cuando se lo cuente a Sam. Adelante y arriba. Tengo que encontrar la celda más alta. Al menos Burns tuvo unas buenas vistas antes de morir. Creer que tuvieran aquí hacinados a docenas de piratas esperando la horca. Vale. ¿Y ahora? Ish. Y yo quejándome de las prisiones modernas. Venga ya, tengo que soltarlo. Esto mola bastante. ¡Qué faena! Sam se lo está perdiendo. Vamos allá. La celda de Burns. ¿Celda? Parece más una suite. Vale. ¿Por dónde empezamos? Estos garabatos y rayas tienen que significar algo. El sol y la luna. Símbolos alquímicos para el oro y la plata. Un momento. Había algo así en la carta. Oh. Bueno, es parte del símbolo. Ah, ahí está la otra mitad. Entonces... Esto está mejor. Vale, un signo del zodíaco. Sagitario y el signo de Escorpio. Así no va. Y dos en números romanos.
Maligna factis recipimus. Supongo que será esto. Vale. Toca volver. ¡Epa! Ojo con ese primer escalón. Bajando. ¿Y ahora qué? Cuidado. Vale, una vez más. A ver cómo se las apaña Rafe. El hombro puré. ¡Ah, joder! ¡No, no, no, no! ¡Wow! ¡Uf! Lo conseguí. Esto es otra cosa. ¿Lo conseguiste? ¿Qué encontraste? ¿Drake? ¿Qué? El sitio estaba limpio. Si hay pistas ocultas en alguna parte, no di con ellas. ¿Estás seguro? ¿Buscaste en el lugar adecuado? Tal vez pasara algo por alto en la carta. No sé, quizá hubiera otra torre que se derrumbó hace siglos. Mierda. ¿Hay planos de este sitio? ¿Planos de construcción? Sí, puede ser. Hay muchos archivos antiguos. Bien, bien, genial. Ve a consultarlos a ver qué logras averiguar. Mientras hablaré con Sam, es nuestro experto en Avery. Quizá él saque algo de este embrollo. Bien, chequearé los archivos. Sí. Voltete. Sí.